Un cierre de la información local antes de irnos. El asesinato de dos jóvenes estudiantes el fin de semana en León causó indignación entre políticos y empresarios de la ciudad. Hoy se reunieron en un evento la firma del convenio para traer el agua del Zapotillo a León. Allí el senador Fernando Torres Graciano señaló que de manera constante el gobierno municipal de León, priista, encabezado por Bárbara Botello, ha rehuido el tema de la inseguridad, sosteniendo que las críticas al respecto son producto del ardor panista por haber perdido la alcaldía. Hoy se ve que no, que hay problemas objetivos, dice Torres Graciano, lo escuchamos. Y el enojo no es el del PAN, el enojo es el de las familias que de este joven que fue asesinado, o de esta doctora que también fue víctima, y de todos los que han sido víctimas, que se han metido a su casa, a su oficina, a su negocio, o que les han abierto su vehículo. Pues ese es el quien está respirando por la herida son los leoneses respecto a la ineptitud de la actual administración. Para Carlos Medina Paraciencia, exgobernador de Guanajuato, exalcalde de León, la inseguridad es un tema que crece a diario en la ciudad y en el estado. Sostuvo que falta trabajo de inteligencia policial y en los distintos órdenes de gobierno, además de poner mayor atención a la capacitación de los elementos de la policía y a la selección de mandos dentro de la misma. Carlos Medina Plasencia. Un tema muy sentido de la población, por supuesto que es la seguridad, aparte de la economía, pero la seguridad en León cada día se nos está deteriorando más, y lo más grave es que en este momento pues empecemos a ver con que los una parte del cuerpo policiaco pues se meta ya en problemas de esta naturaleza como los que acabamos de observar, ¿no? Hay que ver resultados antes de comenzar con esos tipos de problemas. Para Gustavo Gurayev Rand, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hace falta coordinación con otros niveles de gobierno y también convocar a una participación más activa de la ciudadanía. El municipio tiene mucho que mejorar, dijo el líder empresarial. Agregó que la corporación policíaca en León necesita una reestructura profunda. Pidió a las autoridades no desatender este tema, distraídos como están por las próximas elecciones. Este es el líder empresarial, Gustavo Gurayev. Pues la situación es muy preocupante porque vemos que el número de eventos e incidentes aumenta, ¿no? Llámese homicidio, robo a empresas, robo a casa, habitación, aumenta. Entonces, bueno, hacemos un llamado a todas nuestras autoridades, y no solo al gobierno municipal, sino al gobierno estatal y a la Policía Federal, que cerremos filas con estrategias viables, ¿no? Decíamos también, y lo hemos estado diciendo en los últimos días, que pensamos que las policías municipales necesitan una reestructura a fondo para tener mucho más elementos para combatir un crimen organizado que tiene hoy mucho más recursos y mucho más elementos en la actividad criminal.